Retrospección, página 205. Vuelvo la mirada hacia un sobre blanco, el único incluido en el joyero, que parece envuelto por un halo gélido. Leí su contenido una sola vez, pero recuerdo claramente cada palabra. Es la primera y última carta que recibí de Susana Marlowe para la señorita Candice White Andry. Estimada Candice, espero que haya regresado sana y salva a Chicago. Te pido me perdones por haberte echado sumida en tal estado de ánimo. Sabía lo que había en el corazón de Terrence, pero aún siendo consciente de ello, no podía aceptar el perderlo. Recuerdo que nos encontramos también en Chicago, con motivo de una función benéfica. Tú te presentaste una noche en el hotel preguntando por él. No pude soportar tus ojos brillantes, ni el hecho de que él no hacía más que pensar en ti. Hubiera hecho cualquier cosa para que te olvidara, comparado con perderlo. El haber perdido el uso de las piernas no significa nada para mí. Lo siento. Desde que empecé a amar a Terry, me convertí en una chica cada vez más malvada. Desde que era pequeña mi sueño fue actuar, y para lograrlo, he renunciado a muchas cosas. Aún así, ahora, mi único deseo es el poder estar con Terry y no alejarme nunca de él. Sé bien qué tan egoísta es este comportamiento. Aquella noche, no pude parar de disculparme y llorar, pero él me dijo estas palabras: "Me quedaré contigo, para siempre". Las pronunció mientras observaba la nieve a través de la ventana. Su voz era un susurro, pero al mismo tiempo era extremadamente clara. Sentí que su alma se marchaba contigo. Pero a pesar de todo, me aferré a esas palabras. ¿Cómo puedo pagar tanta amabilidad? Todo lo que puedo hacer es disculparme contigo de corazón y continuar amándolo por las dos. Él es mi vida. Candice, te estoy infinitamente agradecida por haberme devuelto la vida y la esperanza en el mañana. Ruego porque tú también puedas alcanzar la felicidad. Susana Marlowe. Han pasado muchos años desde aquel día que leí un artículo sobre la muerte de Susana. Incluso aquellas palabras, leídas una sola vez, siguen grabadas en mi mente. Susana estaba muerta. En ese momento me desplomé sobre el sofá, como despojada de toda energía. Se me cortó la respiración y no pude parar de llorar. Había una foto de Susana en el periódico, sonriente y sentada en una silla de ruedas. Decía que trabajaba como narradora y compositora de música. Para el teatro, algunos de sus trabajos ya habían sido utilizados en el escenario. Como era sabido, ella estaba unida a Terrence Graham y siempre había vivido con él, luchando contra la enfermedad. Sin embargo, su compromiso nunca se había convertido en matrimonio. No hubo aclaraciones. No hubo declaraciones por parte de Terrence. Nota de Mizuki Fans. Al parecer, mientras trabajaba como narradora, Susana también había escrito obras de teatro, y de acuerdo con el artículo, algunas habían sido representadas. A continuación de esta retrospección, hay una página en blanco en la edición japonesa. Chicos y chicas, yo no sé ustedes, pero a mí esto me parece oro puro. Me parece súper interesante. ¿Por qué? Pues hemos hecho todos los capítulos de Final Story. Ya esto sería lo final. Pero esto es nuevo para mí. Y llevando toda la secuencia, y me doy cuenta de como detallitos nuevos, palabras célebres, palabras clave. Muy interesante. Hay un texto en japonés, pero pues me imagino que dice lo mismo que está ahí. Al parecer, mientras trabajaba como narradora, Susana también había escrito obras de teatro, y de acuerdo con el artículo, algunos habían sido representadas. A continuación de esta retrospección, hay una página en blanco en la edición japonesa.
Esa página en blanco, pues, se había dicho que era la muerte de Susana Marlowe. Que descanse en paz.